Estamos recorriendo justamente y conversando con familiares de pacientes en este hospital y bueno, encontramos un caso de un familiar, tiene un paciente que está internado en terapia intensiva hace 8 días y está necesitando con urgencia acceder a un medicamento en específico que cuesta bastante caro y no lo está consiguiendo a través de, por ejemplo, Putibó, no tienen la posibilidad de conseguirlo a través de ese sistema. Tampoco dijeron que recurrieron a la pastoral social, tampoco pudieron encontrar, recorrieron también algunas farmacias acá en Paraguay, tampoco encontraron el medicamento, entonces están tratando de recurrir a Argentina incluso para poder traer este medicamento, pero ¿cuál es el problema? Que es sumamente caro. Marisa Steche, ella es familiar justamente de este paciente que está internado, nos va a comentar un poco cuál es ese medicamento que está necesitando con suma urgencia para tu familiar. Sí, buenas tardes. Estamos necesitando un medicamento que se llama Tocilizumab, que necesitamos en 1 miligramo de 600 en total, ¿verdad? Que es muy costoso y ya tocamos varias puertas de la DIVEN, de la Pastoral Social, entre otros, ¿verdad? Inclusive publicamos las redes sociales, pero no estamos consiguiendo. El costo de cada medicamento está a 17 millones en clorinda, es lo que manejamos, ¿verdad? Y los familiares ya estamos vendiendo casi todos vehículos, ¿verdad? Ya más de 50 millones, ya llevamos un gasto. Y la persona que está es un primo, que es una persona joven, 55 años, sin enfermedad de base, pero está grave, está intubado, está en terapia intensiva y solicitamos un poquito también a la teleaudiencia, capaz que algún familiar que no haya utilizado este medicamento también, si nos pueden vender a un precio un poco más bajo o alguien que quiera donar. También tenemos el número de teléfono de la esposa, puedo decir, sí, el 0986-553137. Es el número de celular, si es que alguna persona de buen corazón, ¿verdad?, que quiera ayudarnos. A ver, los médicos te dicen que este medicamento es vital para mantenerlo con vida a tu primo. Así es. Todos los otros medicamentos ya se le puso, ¿verdad?, ya compramos también muy costosos, pero no está haciendo efecto en él. Su defensa, sus plaquetas están bajando. Y nos explicó la doctora que eso hace que esté afectando a los demás órganos y necesita suma urgencia este medicamento. El precio bastante elevado. Muy elevado, muy elevado. Ya para una clase media-baja ya es un poco imposible de conseguir ese medicamento. En Argentina vieron, pero no están consiguiendo tampoco, o es más que nada por el precio, lo que no pueden todavía traer hasta... Tenemos familiares en Argentina que también están viendo en farmacias, pero aún así no estamos consiguiendo, ¿verdad? Solamente lo que manejamos es que hay en clorinda, inclusive acá hay pacientes que ya se le puso, que ya compraron ese medicamento, ¿verdad? ¿Puedo repetir el nombre del medicamento? Así sí. La audiencia también puede tener. Tocilizumab, necesitamos 600 miligramos en total, que se le debe estar poniendo, ¿verdad? ¿El número de teléfono nuevamente? Sí, el 0986-553137. El paciente se llama Rafael Salinas. Somos del interior, somos de la ciudad de Caguazú. Perfecto, gracias Marisa. Gracias a ustedes. Bueno, esta es una de las situaciones que pudimos recoger, Dante. ¿Cuánto cuesta ese medicamento, Ricardo? De familiares de pacientes, 17 millones de guaraníes es el monto que le pasaron a ella. Ay, pero es el precio que estaría costando en clorinda o en Argentina, en este caso, donde ellos están recurriendo para tratar de conseguir este medicamento, ya que acá al menos no están encontrando en plaza. Por eso es que solicitan también, si es que hay algún familiar, algún paciente que lo utilizó en terapia intensiva y le quedó sobrando, que lo puedan vender, en este caso a un precio más económico, o si, Ricardo, si está dentro de sus posibilidades, que lo puedan donar también. Es un tema muy importante y quiero hacerlo despacito acá con los compañeros de mesa. Tengo el número de teléfono 0986-553137. Es un medicamento, aparte que es costoso. Y quiero que repita esa parte, Ricardo. En plaza ahora no hay. ¿Cómo es, Enrique, si no hay en plaza los médicos piden? Y es lo que... O sea, que no, o sea, es, o sea, vos tenés que traer no este. Y ellos antes saben que no hay, ¿verdad? Pero dice, si no trae, tu paciente se va a morir más o menos.
¿Y cómo no, es? No es el primer caso. Es un medicamento que por lo menos. Sí, yo ya escuché eso. También, el mismo monto. No, también que es caro. Pero el tema, ¿por qué los médicos piden si en plaza no? Por lo visto no hay otra, no sé, supongo, ¿verdad? Porque eso le acaba de decir esa señora, Ricardo. En plaza no hay, ¿verdad? Ellos ya averiguaron. Exactamente. Nosotros justamente le preguntamos mucho a Marisa esa situación. Le dijimos, ¿cómo es posible que los médicos puedan solicitar un medicamento que no hay en plaza o que cuesta demasiado caro? Le preguntamos si no había alguna otra alternativa y bueno, lo que nos comentaba ella es que todo lo que se le podía haber ya administrado ya se hizo y que este remedio que le están solicitando ahora es de vital importancia para que se siga manteniendo con vida a su paciente que en este momento está intubado en terapia intensiva. Sí, y uno lo que se pregunta es, ¿no hay otra droga con similares características que pueda suplir? Porque me dicen, acá me confirman, gente del sector, que hay faltante en el mercado nacional, que se trae, dice, de Clorinda, y que es realmente un medicamento que es muy importante para la gente que están ahí internada. Y acá caemos, Henry, eso de... no sé, nos van a acusar de cualquier cosa, pero ¿qué vas a hacer? Si no hay acá, te vas a ir únicamente. Vamos a suponer que recurrí a los amigos y te consiguen esa plata. Y te vas a ir corriendo a Clorinda. Ay, y si hay ahí, sí, ¿qué va a hacer? Dice que hay en Clorinda, Andrea, acá me están... No queda otra. Es lo que haría cualquiera de nosotros ante una situación como esa. Cualquiera de nosotros haría eso. Ir a buscar allá. No queda, es el único camino, lastimosamente, ¿verdad? Pero en este país no hay en plaza, acá a la vuelta de la esquina, ¿ahí qué va a hacer? Ricardo, mira, nosotros vamos a mantener unos segunditos más este número de teléfono. 0986-55-3137. Por ahí si alguien tiene este medicamento, lo que decía Ricardo, lo que decía Marisa, la señora que estaba ahí desesperada. Si tenía para un paciente y, no sé, salió de alta o fue otro desenlace que no queremos, ¿verdad? Y tenés y podés darle una mano, porque acá en el mercado está confirmado, me confirman acá en el teléfono, no hay. O sea que lo que había ya se vendió y nos está yendo, dicen porque es el precio. ¿Cómo se llama, hijo? Tocilizumab. ¿Dije bien, Ricardo, o cómo es? Así mismo, tocilizumab es el nombre de la droga. Ojalá, incluso si podés escribirnos ahí la receta que está. Para escribir bien y vamos a poner también en el zócalo, Ricardo. Sí, por más que te lleve el tiempo, si no podés escribir, sería más fácil. Ahí vamos a ver. Ahí, vos decís que vamos a leer. Bien. Ahí. Ahí se ve. Ah, ahí está. Tocilizumab. Ahí está. Sí. Con B larga al final. Con B larga al final. Con C. Tocilizumab. 400 miligramos. Gracias a los compañeros, che. Gracias, Ricardo. Gracias a Marisa. Ahí se ve perfectamente. Bueno, por ahí si quieren sacar una fotito. Nosotros ya escribimos también eso en el zócalo. Ya escribimos tal cual está en la receta. Son dos, verá, Ricardo. Uno de 400 y otro de 200. Sí, dos le pide. Son dos presentaciones. Lo que está necesitando, ¿cuánto sería, Marisa? 600 miligramos en total. Claro. Sí. Ah, por eso es 401 perfecto. Y 200. 600 miligramos en total. Así es. Y 17 millones cada uno. Realmente un precio bastante elevado. No cualquiera tiene para poder comprar ese medicamento. Nos decía Marisa justamente que ya gastaron millones para comprar otros medicamentos, pero esto ya sobrepasa los límites de lo que ellos pueden incluso tener para poder acceder a este medicamento. Bueno, no sé si tenía otro caso, Ricardo, pero este ya tenemos en pantalla y de alguna manera periodísticamente redondeado para ver si podemos servir de nexo entre esta gente que está necesitando y la gente que pueda ayudar. ¿Otro caso o lo dejamos ahí, Ricardo? Depende de vos nomás. Hay otros casos, Dante, pero digamos que la mayoría lo que necesitan son medicamentos básicos, dicen, pero que afortunadamente sí lo están pudiendo adquirir en las farmacias. Nos decían, estamos siempre con la ayuda de familiares, de otros familiares, donaciones de amigos, de amigas,
actividades sociales incluso para poder obtener, pero lo están pudiendo comprar por lo menos aquí en nuestro país. Este es el caso, digamos, que pudimos encontrar más resaltante y también más desesperado, porque no está lo encontrando en plaza acá. Entendemos. En nuestro país, y además el precio elevado también que tiene. Ah, bueno, sí, ojalá pueda recibir ayuda por lo menos de la gente.